fíjense ustedes, escuchen la historia de esta mujer que se llamó Eduviges Bueno. Y escuchen ustedes cómo Eduviges Bueno pagó una manda que había prometido a la Virgen de San Juan de las Tunas cuando su hijo, Angelito, tenía 2 años de edad. Por fin, Eduviges había llegado a San Juan de las Tunas. Miren que había sido un viaje largo, largo y pesadísimo. Todo el día, toda la noche en aquel horroroso autobús y sin comer nada, oiga. Habían llegado bastante temprano, tanto que ni siquiera habían abierto el santuario. Así que Eduviges pensó en llevar a su hijo pues, a tomarse aunque fuera un café con leche. En un restaurantito entraron y pidieron. El dueño los atendió muy amable. Sí, cómo no, pasen, siéntese. ¿Qué viene usted al santuario? Le preguntó. Y Eduviges, sí, sí, le contestó así como, así entre dientes, porque ella era muy vergonzosa. Sí, venimos a cumplir una manda, los dos, decía mirando a su hijo así de rojo, que ya se tomaba su café con leche. Ay, oiga, pues qué bueno que se decidió usted a venir a cumplir su manda y que no es usted ingrata, porque esta santita es rete castigadora, ¿eh? Sí. Mire cómo será, ¿qué hace que le vengan a cumplir las mandas ya estén vivos o muertos? Ay, oiga, ¿muertos? Sí, ya muertos vienen a cumplir. Ay, oiga, no me diga, ¿y cómo lo saben? Ah, pues porque dejan sus recuerdos. Mire, el otro día, mi comadre Ramona estaba ahí en su puesto. Ella vende escapularios y estampitas y rosarios ahí en el atrio de la iglesia. Pues ella estaba ahí en su puesto y entonces se le acercó un señor así, pues, muy elegante, muy trajeado, ¿no? Que le dijo, oiga, señora, ¿me puede hacer favor de guardarme este bulto que traigo para la Virgencita? Nomás voy aquí a la esquina a hacer unos encargos y regreso. Y ella que sí, que cómo no, cogió el bulto y lo puso ahí a un lado y se olvidó. Y pues ya en la noche, ya cuando mi comadre estaba levantando su puesto, pues que encuentre el bulto. Y claro, no se le ocurrió nada mejor que entregárselo al padre, ¿no? Y el padre le preguntó que si estaba segura que aquel señor había dicho que era para la Virgencita. Y ella que sí, que aquel señor había dicho que el bulto era para la Virgencita. Y entonces el padre pensó que, pues bueno, si era así, lo mejor sería, pues, abrir el bulto, ¿no? Y lo abrieron, ¿sí? Lo abrieron. Ya que ni sabe lo que encontraron dentro. Una calavera pelona y unas canillas de difunto, puros huesos. No, hombre, si mi comadre Ramón hasta se enfermó del susto. Si ya le digo, esta santita es rete buena, rete milagrosa. Lo que se le pide, lo da. Pero eso sí, es bien exigente. Lo que se le promete, hay que cumplirlo. Porque si no... Ay, Eduviges, así, toda amedrentada, pagó su consumición y salió del local. El santuario se veía cercano, así que tomó a su hijo Angelito de la mano y echó a caminar. Eduviges andaba con la boca seca y el corazón acelerado. Estaba inquieta. Ay, ojalá que el padrecito la ayudara. Seguro que sí la ayudaba. Y así llegó hasta el santuario y se dirigió a la sacristía. La puerta estaba medio entreabierta, así que Eduviges se asomó. ¿Qué quieres? Le preguntó una mujer que estaba ahí en la sacristía. Una mujer así como flaca, chupada, pálida, con el cabello así bien retirado, toda vestida de negro y cargada de escapularios, de esas que ayudan en las iglesias. Ay, pues es que quería hablar con el padre, dijo Eduviges. Pues el padre no está, fue a darle los santos, solo es un moribundo y fue lejos, así que regresará tarde. ¿Qué querías? Ay, verá, pues es que yo venía a cumplir mi manda, pero... Bueno, ¿y qué? Para cumplir una manda no tienes que hablar con el padre. No, ya, pero es que mi manda está rete difícil. ¿Cómo que difícil? A ver, ¿cómo que difícil? Ay... La gente nada más anda buscando pretextos para no cumplir lo que prometen. A ver, ¿qué milagro te hizo la Virgencita? Ay, pues verá, es que... Mire, cuando mi niño tenía como unos 2 años, todavía ni los cumplía, se me puso rete malo. Le entraron unas calenturas que de plano casi se lo llevan. Y entonces mi suegra, pues me aconsejó que le prometiera a la Virgencita mandarle a hacer un retablo y, y,
y venir a traérselo, ¿no? Y juntar el dinero del viaje pidiendo limosna. Y traerle al niño y llevárselo así cargando en brazos hasta su altar. Bueno, ¿y qué? ¿Mandaste a hacer el retablo? Sí, luego, mire, si aquí lo traigo. Dámelo, que yo soy la encargada de ponerlos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Ay, pues verá, es que la manda decía que yo tenía que juntar el dinero del viaje pidiendo limosna y... Pero lo juntaste, ¿no? Sí, claro que lo junté, pues aquí estoy, ¿no? Pero es que, mire, es que yo soy rete vergonzosa y pues es que me daba rete harta vergüenza pedir caridad y pues me fui tardando, ¿no? Y el tiempo fue pasando, ¿no? Y el niño fue creciendo y yo por eso quería hablar con el padrecito porque pues es que la promesa decía que yo iba a llevarle el niño cargando en brazos y es que este es angelito y pesa. La Beata se quedó boquiabierta mirando a Angelito, un muchacho de 16 años, alto, fornido, moreno, con una expresión así algo estúpida. Las calenturas me lo dejaron así medio atarantado, pero sí, mira qué bueno este muchacho, rete obediente, pero ya ve que está rete grandote, y yo por eso quería hablar con el padrecito pa ver si me podía cambiar la promesa. ¿Cambiarte la promesa? ¿Cómo que cambiarte la promesa, mujer? ¿Pero qué ocurrencias? A ver, ¿qué no sabes que esta virgencita es muy castigadora? Ella te cumplió, ¿no? Así que tú a ver cómo le haces, pero tú le cumples, ¿eh? Porque si no te puede castigar, ¿eh? Se puede morir tu hijo, o tú, y tu alma quedaría en pena, ¿eh? Y mira, tú sabrás lo que haces, pero yo nomás te advierto. Que yo he escuchado a muchas almas en pena que vienen a llorar aquí en la noche. Y si vieras qué lamentos. Ay, no, hija, no, pero es que yo sí voy a cumplir mi manda. Lo único que quiero es que no sean brazos. A ver. Si se dice de rodillas, es de rodillas, ¿eh? Si se dice sin comer, es sin comer, no comiendo tantito. Y si se dice en brazos, pues en brazos ha de ser. ¿Qué si no ves que no es sacrificio? Pues sí, ¿verdad? Dijo Edubiges. Véngase, mijo, vamos a cumplir lo que prometí. Y allá llevando a su hijo Angelito de la mano de Ubige se fue para la puerta del santuario. Allá estiró los brazos, los pasó por debajo de las corvas del muchacho y con mucha dificultad lo levantó. ¡Ay, mamá! ¿Cómo así? ¡Bájeme, va! ¡Cállese, mijo! ¡Cállese que tengo que cumplir lo que prometí! Y así la pobre de Ubige, llevando su pesada carga, comenzó a caminar. Allá iba ella por el corredor y allá se veía al fondo el altar con la virgencita. ¡Ay, pobre Edubiges! Aquel muchacho pesaba el condenado y se le iba resbalando. Edubiges se detuvo y con la rodilla le dio un empujón para arriba porque bajarlo, no, hombre, si lleva como a medio camino, hombre, no. Edubiges, allá iba la pobre. La gente que oraba en los bancos contiguos al corredor central de la iglesia detenían sus ruegos al ver a aquella mujer pequeña, delgada, menuda, llevando en brazos a aquel muchachote. Si hasta unos ofrecidos le dijeron, démelo, señora, yo se lo llevo. Edubiges negaba con la cabeza, pero eso nada más la hacía perder el paso, hombre. Si ella lo que quería era llegar, si ya le faltaba tantito. ¡Ay! Híjole, nomás si pudiera respirar. Pero claro, los brazos del muchacho alrededor de su cuello, pues no la dejaban tomar aire. Y el peso del muchacho sobre su pecho, pues de plano la asfixiaba. Y aquel dolor tan agudo en la nuca. ¡Ay, unos pasitos nomás! Y la virgencita parecía alejarse y Edubiges se le nublaba la vista, pero por fin Edubiges llegó hasta las escaleras del altar y ahí se derrumbó sobre el cuerpo encogido de Angelito. ¡Amá! ¡Amá! ¡Abra los ojos, amá! ¡Si ya llegamos! ¡Mire, ahí está la virgencita! ¡Si está rete bonita! ¡Mire, amá! ¡Abra los ojos! De nada sirvió los masajes que le dieron. Ni el alcohol que le hicieron oler, ni los llantos de Angelito. Edubiges no reaccionaba, por lo que la gente pensó que estaría muerta. Y pues sí, estaba bien muerta la pobre. Pero eso sí, con la manda cumplida, su alma no sería un alma en pena.
Alguien se encargó de subir a Angelito, que afortunadamente sabía dar su dirección, a un autobús. Otro de dar sepultura al cuerpo roto de Eduviges. Y la Beata de colocar en el lugar correspondiente aquel retablo, ya viejo, descolorido por los años, en el que se veía la imagen de la Virgen y ante ella postrada a Eduviges, joven, feliz, llevando en sus brazos a su niño de apenas 2 años de edad.